Estamos llegando a la tercera edición de nuestro evento del Carayeu Tohir. Es un festival de cerveza artesanal y gastronomía de la zona aquí regional. Somos 13 productores regionales que estamos preparándonos, ¿verdad? Con más de 2.500 litros, nuestro nuevo récord, ¿verdad? En litraje. Y también esperemos tener nuevo récord de asistencia en gentes. Bueno, ¿y esto cuándo va a ser y en qué lugar? Este sábado 5 de octubre, ¿verdad? A las 19 horas en el Sambódromo. El costo de las entradas ya están a las ventas, están 60.000 guaraníes. Por el costo de la entrada le incluye un vaso exclusivo del evento, dos recargas, y las recargas después pueden comprar más dentro ya del evento, ¿verdad? Los asistentes. Esta es la tercera y ya se está volviendo una... se está volviendo una tradición. Yo creo que con el tiempo esto va a ser una fecha turística fija ya, esa es la idea. Inclusive la municipalidad nos otorgó el reconocimiento destacaron como una actividad de interés municipal, turística municipal, este tercer evento, y esperamos que la gente, como cada año, vaya asistiendo cada vez en más cantidad. La cerveza artesanal, principalmente en los últimos 3 o 4 años, se viene ganando un espacio demasiado importante, ¿verdad? De ser prácticamente desconocida en Paraguay, hoy, mira, para un festival acá en Encarnación ya tenemos 13 productores regionales, ¿verdad? Entre Encarnación, Colonias Unidas, tenemos un asociado también de Naranjal. Y ya son, esto pasó ya de ser hobby, ¿verdad? Va pasando a un emprendimiento, ¿verdad? Van pasando a microempresas, se va volviendo realmente de interés cultural y de interés económico, yo creo, para toda la región. Más o menos hace 4 años que estamos introduciendo en el mercado aquí en la zona de Encarnación, las colonias, lo que es la cerveza artesanal. Ahora ya tenemos grandes productores que están produciendo hasta 4.000 litros al mes. Y bueno, este fin de semana se verá lo que con tanto amor, con tanto sacrificio, con tanto esmero, cada uno de los compañeros que han hecho era posible de estar aquí en este evento, ¿verdad? Los 13 productores. Bueno, reiterar, ¿cuándo y dónde va a ser? Este sábado 5 de octubre en el Centro Cívico, en el Sambódromo. Y las entradas, si quieren adquirir, pueden adquirir en Pelser Artesanal, en el local que está acá por Avenida Francia, en Buscapiés, Cocina Porcina, son los lugares habilitados con las entradas.